Al estar ahí, donde por el tema Bolivia principalmente, me animo a se puede decir, de fundar Carcas desde la generación Cutimi, porque me daba mucha pena que el grupo Carcas, después de grabar el tema Bolivia, desaparezca el grupo, bueno, por motivos, se puede decir, particulares, que se respetan de ya, pero sí pensé y dije, no puede perderse ese tema. A Ulises tuve que conquistar y convencerles de que tenemos que ir con la música. Claro que ellos estaban estudiando. ¿Qué te decía, por ejemplo, Gonzalo Hermosa? Bueno, pasaba el tiempo y me decía que no me iban a botar de la casa, pero yo como mayor, de la persona mayor de edad, como ya era como hermano de ellos, entonces me decía que me recomendaba que debían estudiar ellos y que les debería siempre recordar de que tienen que estudiar para conseguir el título, porque un título evidentemente es un título y es para defenderse en la vida. Pero me decía otras veces que no los perjudicara, me insistía de que tenían que seguir estudiando, claro que era el único que estudiaba, ¿no? Por eso digo, hoy en día, al único que no le perjudicaba por eso es a Gonzalito, ¿no? El único titulado. Bueno, los otros hermanos menores están bastante perjudicados. ¿Y textualmente qué te decían? No, que cuando evidentemente grabamos el disco Cutimo y fue un éxito, luego grabamos el otro y he estado hasta el Guayayay allá, y bueno, varios temas están en la grabación de los Carcas. La secuencia musical principalmente reaparece en Cutimo. Entonces todo el mundo de aquella época, entre los músicos, conocen bastante, y qué bueno es que alguna vez sepa la gente, se entere la pura verdad, ¿no? Y no esconder de esa manera, ignorar a mi persona, puesto que tú le diste, digamos, el estilo del charango a los Carcas, ¿no? El punteado y esa digitación en las cuerdas. Sí. Y hasta ¿quién hizo el primer charango, por ejemplo, de los Carcas? ¿Quién ha construido? Bueno, porque tú construyes charangos también, ¿verdad? Sí, yo fabrico charangos, pero Wilson era el que, inquieto, como Gonzalito, bueno, es la historia de los hermanos Hermosa, en la fabricación y en la música, sí. En realidad, el estilo que dice el modelo Carcas exactamente no es Carcas. Evidentemente, los Carcas sí han sacado. Han consolidado, digamos. Todo aquello, porque ese modelo prácticamente es modelo Mauro, le dicen, ¿no? Y eso escuchaba, decía Wilson Hermosa. Y tenía razón, porque Mauro Núñez, quien me otorga el charango de oro en el año 1971 en el Teatro Achá, Cochabamba, mediante la prefectura que organiza un festival del charango. Gracias a Dios, doy siempre, porque gané allá el charango de oro y, pues, hablando a grandes rasgos, así un poquito. El estilo del charango de los Carcas, entonces. Justamente es estilo Mauro. Estilo Mauro. ¿Así era el estilo de la fabricación de charangos de don Mauro Núñez? Sí, exactamente, sí, don Mauro Núñez. Tenía diferentes tipos de modelos, pero ese es modelo o estilo Mauro, pero más propiamente conocido como Carcas. Evidentemente. ¿Y de dónde nace, Julio, ese sonido, estilo de letras con diseños tío Anacotas y todo aquello para poner a los Carcas? ¿Quién ha sido el de la idea, por ejemplo? Justo eso exactamente se respeta con todo, bueno, con todas las de la ley. Con toda la ley, al señor Wilson Hermosa, a Gonzalito Hermosa, Castel Hermosa, que evidentemente había un señor que llegó a ser el suegro de Wilson Hermosa, bueno, no me estoy acordando ahorita, fue quien le inculcó con la cuestión de la fabricación de los instrumentos, principalmente las guitarras. Pero de los charangos tomaron la iniciativa los hermanos Hermosa, sí.